All right, Duolingo day 692. No pienso bajarme hasta la próxima estación. Yo pienso bajarme ahí. No pienso ir al festival anual este año. No. Pienso ir al festival anual este año. No pienso ir al festival anual este año. Si Duo es tu profesor, vas a hacer progresos. Sí, Duo es tu profesor. Vas a hacer progresos. Si Duo es tu profesor, vas a hacer progresos. Si Duo es tu profesor, vas a hacer progresos. Ella hizo muchos progresos y es obvio que practicó. Ella hizo muchos progresos y es obvio que practicó. Ella hizo muchos progresos y es obvio que practicó. Ella hizo muchos progresos y es obvio que practicó. Ella hizo muchos progresos y es obvio que practicó. ¿Qué practicó? Ella hizo muchos progresos y es obvio que practicó. Tienes que evitar el sol si no quieres dañar tu piel. Tienes que evitar el sol si no quieres dañar tu piel. Tienes que evitar el sol si no quieres dañar tu piel. Yo pienso bajarme ahí. Yo pienso bajarme. Pienso. Frecuentemente hay daños en esta parte de la ciudad. There frequently is damage in this part of the city. There is frequently damage to this part of the city. Frecuentemente hay daños en esta parte de la ciudad. Olvidamos a alguien cuando contamos los invitados. Contábamos. Olvidamos a alguien cuando contábamos los invitados. Contamos. Olvidamos a alguien cuando contamos los invitados. Cuidar la piel de la cara si usas una gorra. Puedes cuidar la piel de la cara si usas una gorra. Frecuentemente hay daños cuando llueve en esta zona.
Frecuentemente hay daños cuando llueve en esta zona. Si tú eres tu profesor, vas a hacer progresos. Si tú eres tu profesor, vas a hacer progresos. ¿Cómo contamos los estudiantes si todos no están aquí? ¿Cómo ¿Cómo contamos contamos los los alumnos alumnos? si Sí, todos todos no no están están aquí? aquí? ¿Cómo contamos los alumnos si todos no están aquí? ¿Me escribirás un párrafo breve sobre tu novela? ¿Me escribirás un párrafo breve sobre tu novela? Will you write a brief paragraph about your novel? ¿Me escribirás un párrafo breve sobre tu novela? Me ¿Me escribirás escribí un un párrafo párrafo breve breve sobre sobre tu tu novela? novela. ¿Me escribirás un párrafo breve sobre tu novela? All right, Duolingo Day 692.